Bruno, ¿cómo estás? Muy buen día para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para Bien. vos y para todos, Vos sabés que todos los que están ahí en la radio. me quedé así tildada porque vi la imagen que estás mostrando y dije, este muchacho se me fue a Paraná, porque no sé si Iván me va a dar la razón o no, pero estás mostrando el Banco Nación, ¿no es cierto? Sí. Claro, el de Y es Paraná. muy parecido al Banco Nación de Paraná. Entonces dije, ¿qué pasó? Estamos en el Banco de Nación de Paraná, nosotros ahora en este Ah. momento. Por eso te parecía muy parecido. Claro, cruzaste el charco rapidísimo. Si no hay nadie en la calle. No. Bueno, Claro, es una. estamos en San Martín y Tucumán. San Martín y Tucumán, y bueno, es como los McDonald's, viste que los McDonald's son todos iguales. Bueno, acá Claro. también, los bancos de Nación también son todos iguales. Son todos iguales, exactamente. Bueno, hay muy poca gente. ¿Qué hora es? Estamos Siete a y las. treinta y cinco. Bueno, estamos a un poco más de 25, 40 minutos de que abra un banco, que abra el Banco de Nación, y hay muy poca gente. 15 personas, igualmente. Hay un operativo dispuesto por parte de la municipalidad, han colocado sillas y también han cerrado la calle sobre Tucumán y San Jerónimo. No podés acceder hacia el este porque está cortado, por lo menos de forma momentánea. Igualmente hay muy poca gente en el Banco Nación, te digo, 15 personas como mucho, para realizar la extracción. Aquellos que, bueno, tienen la posibilidad de hacerlo, ya sabemos, la asignación universal por hijo, las jubilaciones y todo lo que corresponde justamente para poder retirar dinero, o también, bueno, aquellos también con el fondo de desempleo, ¿no? Que fue una discusión muy grande en mayo, que eso es provincial, ya después de eso lo vamos a ir comentando. ¿Querés, Hay, si querés, repetimos, Colo, 15 personas. ¿Cómo? detallamos para que quede claro? La. Hoy sábado solamente se A tienen que ver. acercar a los bancos, hoy sábado, los que no cobraron en marzo, los jubilados y pensionados, nada más, y aquellos que tienen DNI finalizados en 0 y 1, y por supuesto los que no tienen tarjeta. Si vos sos un Claro, por eso los que jubilado, no tienen tarjeta, pero bueno, claro. ahí está el tema. Los que no tienen tarjeta y tienen que cobrar, necesita cobrar, o tienen que hacer una operación en caja, y bueno, ellos también tienen que hacerlo. Yo creo que hubo un inconveniente con el correo argentino y las entregas de tarjetas de débito, y es por eso que también está ese gran inconveniente. En una crisis, ¿eh? En una crisis donde. Donde mucha gente se ha quedado sin dinero, sin poder justamente trabajar y poder generar dinero, esa es la palabra, generar, Claro. donde la gente no pudo generar dinero, y esto ha dificultado y mucho la Sí, situación. igual hay que Ayer lo mismo. repetir que hoy solamente tienen que ir las personas que tienen documentos finalizados en 0 y 1, nada más. El resto no. Bueno, claro, y esto se va a repetir mañana. Esto mañana es 2 y 3. Mañana Dos domingo, y DNI tres, finalizado 2 y exactamente. 3. El Bueno, lunes 4 y 5 y el martes 6, 7, 8 y 9. Pero hay que detallarlo porque justamente se divide para evitar que todo el mundo vaya y que pierda tiempo y que se arriesgue y que salga de la casa y toda hoy la vemos un cuestión. panorama totalmente diferente a lo que Muy veíamos ayer. distinto, muy distinto. Y la verdad que me alegra, Ayer, Colo. 5:30 de la mañana, por el primer móvil que hice, ya había mucho más gente. Claro. Y es Sí, a sí, 3 horas que sí. abre el banco. Acá estamos a 40 minutos, media hora de que abre el banco y hay muchísima menos Y gente. además la gente está sentada, Colo. No, bueno, pues sí, también está organizado de otra forma, ¿eh? Está la Sí. municipalidad trabajando, han cortado la calle y han traído sillas de plástico, para que se ubiquen sillas de heladería, para que justamente, o sillas de jardín, para que la gente espere, por lo menos espere sentado, ¿viste? Te decían, espera sentado. Claro. Bueno, acá hay que esperar sentado. Señora, ¿cómo está? Buen día, la molestaba un minuto. Ayer llegó, ¿cómo está? Las 6:15. ¿Cómo es su nombre? Seguro que sí. Segura, a ver, ¿de dónde viene? ¿Qué barrio viene usted? De Barros al Arance. ¿Se vino para acá? ¿Había colectivos y demás? ¿Pudo irse? No, a pie. ¿Se vino caminando? ¿A qué hora salió de su casa? ¿A qué Iba hora? a casa arriba. 5:30. Ah, bien. Arrancó bastante rápido. ¿Qué? Sí. 30 minutos ya estaba acá en el banco esperando justamente para que ahora es la primera en llegar. Sí. ¿Imaginaba otra cosa, que iba a haber más gente? Sí, porque ayer vine dada vuelta a la casa. Llegué acá y no pude cobrar. Y por eso tuviste que volver. Ahora, está mejor organizado esto, ¿no? Sí, ahora sí. Primero cambiamos. Sí. Bueno, gracias, señora. No. Bueno, la primera, en Ahí llegar al Banco está. Nación. 30 minutos le puse de Barrio San Lorenzo al Banco Nación. Bien. Muy bien, la verdad que sí. A mí me costaría un poquito más.
Está en estado. Pero como 2 horas más o menos. Pero a veces la bici se complica. No. ¿Cuánta gente habrá? Habrá como 30 o 40 personas nada más. No, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas. Ah, mira. 13 realmente. Personas esperando el... Bueno. Esperando justamente que abra el Banco Nación. Ojalá que todo esto se repita en todas las entidades bancarias. Recordemos que hay que repetir que solamente hoy tienen que acercarse a los bancos los que no tienen tarjeta y los que tienen DNI finalizados en 0 y 1, para jubilados y pensionados, nada más. Porque si lo repetimos, bueno, de alguna manera quizás la gente también lo comprenda y no vayan en vano a estas entidades bancarias. Vos pensá, la señora estuvo todo este tiempo... Está desde temprano sentada afuera con el... Hace frío. ¿Se siente el frío, Colo, o no? Sí. Está fresco, está lindo. ¿Está lindo, está agradable? Sí, está bueno el día. Bueno. Una camperita está bien, un pulovercito. Yo me traje un pulovercito que me dio la radio. Estamos bien. Y estás averiadito. No, este tipo de pulover, el pulover es el hot en vele, decimos nosotros. Yo no tengo ese pulover, a mí no me dieron campera. Me dieron remera. No. ¿Remera te dieron? Sí. Claro. Ah, no, me dieron una campera espectacular, que soy la única, que es verde por fuera y adentro es como todo rojo, beige y no sé qué, que es buenísima, porque aparte nadie la tiene. Claro, no, que nadie se la quiso poner a eso. No, es de mujer, Colo. Si hubiese sido varón, vos le metías esa campera porque está muy buena, pero es muy femenina. No podía usar con el pelo que tengo no podía usar un flúor. Ah, claro, es verdad, vos tenés que medir con los colores que utilizás, Colo. Claro, si vos imaginás, te pongo una remera amarilla y un pantalón verde. No, olvídate. Me parece un semáforo. Claro. Literal, pasás en semáforo. Literalmente, claro. Literalmente. Tremendo, Colo. Pues, seguís no ahora... No, desapercibido. No, pero vos me imagino que siempre tú ya estás acostumbrado a llamar la atención. Claro, o sea, a mí me decía, ¿quién fue? El Colorado y los amigos. Decía, claro, a mí ya me identificaban. De por otro, pasaban. Y aparte cualquiera te puede llamar por tu nombre prácticamente porque te dicen Colo y ya está, ya te das vuelta. Mi hijo Fausto me dice Colo. Yo fui a la escuela... a buscar la tarea del Fausto, y fui a buscar la tarea y...